Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fina, fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.

Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy hacemos nuestro magazine desde la casa de Lorenzo Edu Macuy, en concreto desde su biblioteca, como pueden ver. Lorenzo Edu Macuy es eh, licenciado y doctor en medicina y cirugía y además tiene un amplio currículum, es diplomado en parasitología médica y en alimentación y en nutrición comunitaria. Además, ha ejercido durante muchísimos años aquí en nuestra comarca, en concreto en el Centro de Salud de Beniopa. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta su casa, hasta su biblioteca, para que nos cuente las investigaciones que ha llevado a cabo y es que ha desarrollado una patente para hacer frente a la COVID-19 que ha probado en pacientes y que ha tenido unos resultados esperanzadores por eso hoy vamos a hablar con él Muy buenas tardes doctor, muchísimas gracias por recibirnos Gracias por venir porque ya estaba ya desesperado de tantas cartas que he mandado a los organismos sanitarios oficiales y nadie me ha hecho caso. Gracias por venir. Pues si le parece empezamos por el principio, por el momento en el que usted comienza a investigar. Cuéntenos. Bueno, pues eh, el comienzo lo marca el propio COVID-19. Entonces cuando aparece, pues eh, surgen muchas definiciones, muchas situaciones que son respetables. Y yo no desprecio a nadie y claro pues intenté encontrar un, un consenso en el sentido de que todo lo que decían los investigadores a ver si había una unidad de criterio y en vista de que cada uno decía lo que le apetecía con todos los respetos del mundo entonces pues yo dije como siempre me pongo a investigar solo y ya les mostraré más o menos las investigaciones que he hecho entonces me puse a investigar solo y cómo lo hice pues recogiendo todo lo que iba diciendo cada uno, cada centro de investigación, cada hospital, y no tengo ninguna vergüenza de decir que acudí a un hospital a robar información, eso lo cual no es ningún delito. En el sentido de que si yo conocía a una persona, pues yo le decía, oye, dame información de tal, 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 tal. Y entonces, a partir de ahí, pues fui recogiendo la información y después constatándolo. Y a partir de ahí, pues ya empecé a investigar, investigar. Investigar desde las fuentes, de los de, de, oh, fuentes oficiales, hasta las conclusiones a las que yo llegué. Y como consecuencia de ello, pues hice una investigación total llegué a conclusiones y como veía que esas conclusiones pues eran ciertas de alguna manera pues siguió el proceso siguiente que era comprobar si efectivamente pues eran verdaderas. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hice de la manera siguiente. Eh, cuando llegué a la fase clínica y a la fase de tratamiento que se llama tratamiento clínico fisiopatológico pues yo lo comenté a unos amigos. En Guinea, en primer lugar, porque como eh, la enfermedad pues afectaba mucho a la gente ahí. En ese momento no te puedo decir, porque el estado clínico de los pacientes pues lo desconozco. Lo desconozco porque tampoco quiero preguntar, porque si pregunto a un amigo, pues entonces, como ya los medios son tan extensos y tan amplios, que a lo mejor pues se enteran de que voy preguntando cosas y no se lo pregunto. Bien, entonces me enteré a través de una amiga aquí de que tenía una hermana enferma. Y ella me lo comentó. Y yo le dije, pues, si quiere probar, me dijo que sí. Entonces ella probó. Y a los cuatro días se puso buena. A los cinco días ya estaba ya totalmente buena. Y a los quince días, pues, hicimos la prueba. Digo, pues, haz el PCR y la serología. Y estaba bien. A lo cual me llevó una gran alegría. Y luego le dije, pues, a ver si conoces a una u otra persona que esté enferma. También me presentó bastantes personas, también les apliqué un tratamiento, claro, no es un tratamiento estándar, sino un tratamiento distinto para cada paciente, porque aunque la penicilina puede servir para todo, pero no se puede aplicar de la misma manera a todo el mundo. Entonces fui aplicando los tratamientos a las personas en Guinea, que me presentaban, y todos, pues transcurría lo mismo. A los 4 o 5 días ya estaban bien, y a los 15 días pues daban negativo. Es decir, usted se pone a investigar, desarrolla una patente y usted la prueba en pacientes reales y constata reales. unos resultados esperanzadores. Esperanzadores, sí, 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 aquello me animó bastante. Entonces yo digo, pues esto no, no puede ser una casualidad. Y fui probando, 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 y todos igual. Y nos puede contar un poco en qué consiste el, el tratamiento. Pues el tratamiento, como es una patente, no sé si debo. Pero Usted de manera, hasta si lo que si pueda. Se, si se oficializa, el tratamiento, pues es, es un tratamiento, eh, es un tratamiento, es una combinación. No se trata de que yo he inventado un medicamento a nivel de laboratorio en el sentido de fórmulas químicas combinadas y tal no, no 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 es una combinación de los medicamentos existentes en la actualidad. O sea, están en todas las farmacias. Sí, están al alcance, vamos. Están al alcance de todo el mundo. Y no solamente en las farmacias, sino también están en los alimentos que nosotros comemos todos los días. Cuando usted sepa, si se oficializa, usted se dirá, pero pero si esto lo tenía yo al lado. De y momento no, no se va a contar, nos tendremos que esperar. <laughs> no, no, no. Entonces es una combinación de los medicamentos actuales, lo cual indica de que yo no voy a ir contra ningún laboratorio, absolutamente. O sea, al contrario, los laboratorios se beneficiarán de mí, en el sentido de que lo que estaban fabricando ahora lo fabricarán más porque habrá más demanda y en cuanto a las sustancias nutritivas o los principios activos que se encuentran en estas sustancias nutritivas, pues entonces pues, pues pues la gente pues comerá más de esos productos. O sea, que todo es beneficio. O sea, usted lo ha probado en en pacientes reales, incluso usted mismo también lo ha probado. Claro, claro, todo investigador cuando investiga algo y no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la quinta, que llego a esas conclusiones. Entonces lo que se hace en la investigación es que si llegas, dices, oye, me parece que he llegado al final. Entonces lo que haces no es coger a una cobaya y probarlo. Tal como sucedió en Francia, me acuerdo que cuando aparece el COVID, entonces pues se reúnen una, una serie de personas, o jefes clínicos, y dicen, hay que inventar una vacuna y esa vacuna hay que ir a probarla, eh, se le escapó a uno. Se le escapó a uno, me parece que no lo quiso decir. Bueno, dijo lo que estaba en su mente, pero se le escapó en la boca. Y entonces dice, pues hay que ir a probar la vacuna en África. ¿Qué pasa? África es, es el campo de experimentación. Eso, eso se sabía cuando estaba yo ejerciendo de médico. En, y yo sabía más o menos. Todo el mundo sabe de que la experimentación humana se realiza en África, lógicamente. Y además, sin los protocolos que se exigen para ello. Y entonces se le escapó a uno de que hay que ir a probar tal en África y tal. Y claro, pues África se levantó en armas, eh, entre comillas. Y dijo, pues, pues que no, que no, aquello que, que no podía ser y tal. Y así más o menos. Es decir, usted ha desarrollado dos tratamientos: uno clínico para pacientes que efectivamente tienen el COVID y que han. Uh, Cuatro o cinco días tienen unos resultados negativos, como usted comentaba, y también un uh, tratamiento preventivo para aquellas personas que no tienen el virus, pero para prevenir ese contagio. Sí, 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 efectivamente. Hay un tratamiento para los que están infectados. Y quiero hacer una observación en lo que se refiere a los infectados. Los asintomáticos casi son los primeros que infectan a la gente, porque no dan ningún síntoma, pero sin embargo llevan el virus encima. O sea, no voy a entrar ahí porque las medidas preventivas son las que establece el gobierno, no las establece ningún organismo sanitario. No, no vamos a entrar ahí. Entonces he hecho dos tratamientos. Los tratamientos, los que ya están infectados y que ya se ha diagnosticado de que esa persona pues tiene el COVID, bien. Hay una especie de tratamiento, tratamiento de los infectados. Y después yo dije, pues esto no puede quedarse así. Tiene que haber un tratamiento preventivo. No me gusta el término prevención, porque prevenir quiere decir evitar que las cosas ocurran. ¿Quién puede hacerlo? Solamente Dios puede hacerlo. O sea, eso, eso nos pone al descubierto una de las características de ciertas culturas que creen que pueden adelantarse al futuro. Pero cuando Dios nos creó, nos creó que pues solamente nos dio el presente, el aquí, el ahora. Ni el mañana, que ya no es, ni el futuro, que todavía no es. Pero sin embargo dicen prevención. Vamos a evitar que las cosas ocurran. Vamos a suponer que yo cojo el coche y me voy a Valencia y tengo un accidente. O se me pincha la rueda. Entonces, si no es el momento de morir, luego entraremos en lo que, en lo que es la muerte, entonces yo no me muero. No pasa nada. Entonces, eh, volviendo a lo del tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo entre comillas eh, intenta evitar que la gente eh, coja la enfermedad y ese tratamiento preventivo tiene unas características muy importantes y es que es aplicable a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo. Y usted me comentaba que no tiene efectos secundarios, que no eso es muy importante. No tiene efectos secundarios, ¿por qué? Porque eh, ya como he dicho de que el tratamiento, eh, tratamiento curativo eh, utiliza una serie de productos o principios activos eh, que incluyen, por ejemplo, la glucosa, que incluyen, por ejemplo, yo que sé, sustancias que pueden desencadenar una alergia. Entonces, la cantidad que se utiliza para esa combinación no es suficiente ni para elevar la tasa de glucemia en la sangre, ni siquiera puede producir efectos secundarios. En aquellos que tienen alergia, como por ejemplo, si vamos a suponer, suponer, ¿eh? Usted no se haga la idea. Sí. <laughs> vamos a suponer que utilizamos el, el AAS, es el decir, el Hay gente que son alérgicos a la aspirina, lógicamente. Entonces, pues, eh, si hay gente de ese tipo, pues utilizamos eh, otro producto que es el paracetamol. Y si hay gente que son alérgicos a la penicilina, bueno, a, la, a acetil, acetil salicírico o también son alérgicos a paracetamol, pues utilizamos el acetamino. O sea que hay todas las posibilidades para aplicar. Doctor, usted hace sus investigaciones, lo prueba en pacientes, constata esos resultados positivos y decide ponerse en contacto con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que le dicen? Exactamente. Yo cogí y hoy digo, pues voy a ver. A ver qué es lo que me dicen. ¿Por qué? Porque yo solamente no voy a, a, a manejar todo este asunto. Entonces yo cogí y escribí a la OMS de Guinea, de mi país de origen. Y ellos me dijeron, puente en contacto con las autoridades locales de donde vives. Dice, ¿dónde vives? Yo digo, no voy a decir dónde vivo, a no ser que me vengan a, a quitar la vida. Y, y eso. Entonces, bueno, en eso puedo bromear. No es que yo me bromeo con el COVID. Eh, les dije pues yo vivo en España. Dice, pues, pues ponte en contacto con las autoridades locales, eh, sanitarias, y así más o menos eh, el procedimiento empieza a funcionar. Eh, con mi abogado, que es José Luis y yo, nos fuimos al ayuntamiento, como nos convocó el vicealcalde, y me parece que es la concejala de salud. Y entonces eh, nos convocaron y nos reunimos y tal. En conclusión nos dijeron de que nosotros escribiésemos a la Consellería y que ellos también iban a hacer lo mismo. Nosotros escribimos. Y entonces escribimos a Pepe Putz. Al presidente de la Generalidad. Al presidente de la Generalidad. Y entonces él nos derivó a la secretaria de Salud. Eh, sí. Y ella me ha escrito ya dos veces y ha llamado también dos veces, diciéndome de que ya me llamarán, que ahora tenemos mucho trabajo y tal, y lo otro, lo demás allá. Y no solamente eso, no solamente eso, no, no nos hemos quedado allí, sino también eh, lo que he hecho es eh, me puse en contacto con el hospital. Les dije, escribí al gerente del hospital, al director del hospital, y a casi todas las autoridades del hospital les dije, mira, eso es lo que tengo. Yo no digo de que eh, ustedes se pongan ahora a aplicar el tratamiento sino más bien, vamos a probarlo. Podemos probarlo en uno o en dos. Exacto, sus reivindicaciones que le autoricen a probarlo. Exactamente para probarlo. Yo, yo digo, si yo digo que he tenido 100, 100 eh, pacientes que andan ya negativo, entonces cualquiera lo puede decir. Yo quiero que ustedes mismos lo prueben. Y que lo pruebemos en pacientes que están infectados. Y hasta hoy pues no tenemos ningún resultado. No tenemos ningún resultado. Sí, le han dicho que le recibirán, lo que no le han dicho es la fecha, como que lo van dejando pasar, ¿no? Exactamente, exactamente, van dejándolo pasar y ya te recibiremos y tal y lo otro. Cuando un día de esos pues me llaman desde de Bogotá me dicen, oye queremos eh, nos hemos enterado de eso, yo digo, yo no lo he publicado, dice nos hemos enterado. La cuestión es que queremos hacerte una entrevista por televisión. Y ellos lo llaman conversatorio. Y entonces pues yo eh, lo comuniqué a la Generalidad Valenciana, les dije, mire, me eh, parece que voy a salir por televisión. Pero antes de que salga, pues yo se lo quiero comunicar para que ustedes no digan de que les he traicionado porque yo no he esperado el tiempo suficiente para que ustedes me contesten. Y dicen, bueno, pues nada, pues usted pues salga y tal y lo otro. No sé si a lo mejor pensarían que no era cierto. Y a la mañana siguiente salí por televisión. Y ya no solamente fue esa, sino volví a salir otra vez otra uh, televisión de Bogotá. Me, me llamó otra. Y volví a salir por televisión. Los medios de comunicación se van haciendo eco. Sí, sí, sí. Yo les mandaba el links. Yo digo, pues aquí está los, uh, las entre, entre, entrevistas que he tenido y, y, y así están las cosas. Y aún, sí. Y doctor, usted se puso en contacto con las autoridades de la Generalitat Valenciana, pero también con autoridades a nivel estatal, como con el presidente del Gobierno, con Pedro es... Sánchez, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, incluso con el Rey. Exactamente. Yo para no saltar nada, porque yo soy administrativo, en el sentido de que no voy a ir saltando pasos. Después de que eh, me comunicara con las autoridades de aquí, de la Generalidad, entonces eh, ya escribí a, a todas las autoridades eh, nacionales. Me puse en contacto con ella, me puse en contacto con Salvador me puse en contacto con el presidente de gobierno, la carta la tengo aquí, y por fin me puse en contacto con el rey, el rey todos me han contestado diciéndome de que tan 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 pues que ya me recibirán y todo lo demás y hasta hoy, hasta hoy. yo creí que eh, cuando me llamó que seguramente sería que las cosas vienen de por ahí pero parece ser que no y ya cansado de esperar, ya pues fui buscando, me puse en contacto con la agencia del medicamento, agencia europea del medicamento. Les dije, mire este, esto es lo que tengo. Yo no pido que me autoricen ni yo no pido nada. Solamente pido que ustedes mismos comprueben si esto es así o no. Y entonces la agencia del medicamento pues ya me contestó en dos días me dice, es que no, no nos has dado más datos. A ellos sí que le llega la fórmula. No es, no es una fórmula estándar. Porque las, ya sabe usted que las fórmulas medicamentosas se aplican según la característica de cada paciente. O sea, no se puede decir, todo eso se da a todo... No, 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 no. cada paciente es un mundo. Y entonces les mandé una de las aplicaciones que se dan a cada uno de los pacientes. Y entonces pues se lo, se lo mandé a a la agencia del medicamento y entonces me dijeron ok ya lo tenemos ya nos pondremos en contacto con usted eh, pues da la casualidad de que en ese momento yo estaba con las operaciones de los ojos de las cataratas cuando me llamó usted y yo iba a la revisión y una vez después de la revisión me volvieron a mandar más gotas más tal más lo otro más allá y no he podido ni siquiera abrir el ordenador ya usted me dijo que iba a venir y yo digo, pues gracias a Dios, yo no hablo con los ojos, sino hablo con la boca. Bueno, y aquí estamos. desde aquí su reivindicación a que le escuchen, que es lo que está pidiendo, que le escuchen y que le autoricen a probar a ver si esa patente que usted ha, que usted ha desarrollado puede salvar vidas, que cada día que pasa es un día en nuestra contra. Exactamente, exacto. Este, este es el gran problema. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que yo esté pontificando y diciendo de que, que estas conclusiones a las que yo he llegado son las únicas, las, las verdaderas o el dogma de fe. No. Que ustedes lo prueben. Porque yo he llegado a esos resultados. Pero tampoco puedo decir de que los resultados a que he llegado son los definitivos porque todo el mundo puede decirlo. Yo no quiero valerme de mis resultados para... Que ustedes más o menos me hagan caso. Si no más bien, esto es lo que tengo, que ustedes lo prueben. Y eso es lo único que pido, nada más. Si sale bien, pues muy bien. Y si no sale bien, pues vale, de acuerdo, aquí no ha pasado nada. Pero eh, eh, según más o menos las noticias que voy oyendo ahí, dice, es que no, no creen en ti. ¿Cómo se puede no creer a una persona que dice una verdad sin haberla comprobado? Y entonces uno va llegando a esas conclusiones y digo, pues, ¿cómo? Si ellos no han comprobado lo que yo les digo, ¿cuál es otra razón que puede avalar esa negación de que no quieran probar lo que yo les estoy ofreciendo? Porque no cuesta nada. Porque en esa situación, tal como me dijo la Agencia Europea del Medicamento, en situaciones de crisis ¿eh? Eh, sanitaria mundial, dice, incluso nosotros podemos legislar para que un medicamento tenga una aplicación general. Pero en ese momento ¿eh? vamos a remitirlo a, tus, a las autoridades de tu país para que más o menos a ver si llegamos a eso, porque todas las opciones en esos casos son válidas y hay que probarlas, porque muchas veces los grandes problemas requieren pequeñas soluciones. ¿Y usted la está intentando ahí aportar a ver si efectivamente.? Yo estoy intentando aportar, yo no estoy intentando ni vender ni nada, sino quiero que me demuestren de que la fórmula, la combinación que se llama tratamiento clínico fisiopatológico, que me demuestren de que no es verdad. Y está, nada más. Pues, doctor, nosotros desde aquí nos hacemos eco de su llamamiento a ver si usted por fin se puede sentir escuchado y no pierde esa esperanza de que lo puedan recibir como a usted le han prometido y le ponen por fin una fecha y pueden probar a ver si sus investigaciones, su patente que ha desarrollado, puede salvar vidas. Claro, claro, porque y eso es lo peor, porque a, a, a medida que vamos esperando, no voy a entrar en el terreno de la vacuna, no voy a entrar en el terreno de la vacuna, pero parece ser que todo el mundo está esperando la vacuna. Yo no le niego, ni le doy, ni le niego la importancia de la vacuna. No le niego nada. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para negar las investigaciones que hayan hecho otras personas. No. Pero poner la esperanza solamente en una solución a mí me parece arriesgado. Mientras tanto, se va muriendo la gente. Ya que estamos en esta situación de pandemia, ¿por qué no probamos todas las opciones? Que sería lo más probable, porque a lo mejor lo que estamos esperando no es. Y lo que es, lo estamos desechando. Ese es el problema que tengo. Nos quedamos con esa reflexión, doctor Lorenzo de Umacuy. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, porque eso es lo que yo quería, más o menos, que alguien me escuchase y que llegásemos a una solución, porque a fin de cuentas, lo que pretendo, o lo que pretendemos todos, porque la pandemia afecta a todos. ¿Qué es lo que queremos hacer? No voy a utilizar el término de salvar vidas. No. ¿Por qué? Porque esto de salvar vidas no se puede salvar lo que no se tiene. Nadie puede dar vida. sino intentamos mejorar la calidad de vida de las personas, no salvarlas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Por lo tanto, una persona humana no puede decir: Voy a salvar vida. ¿Cómo va usted a salvar vida? Y claro, esos conceptos falsos se han trasladado a toda la ciencia. Por ejemplo, cuando se muere una persona, una persona está enferma y tal, y entonces la familia enseguida acude a los tribunales, acude al médico, el eh, es que eche, saw, el muerto pare, porque el meche no ha vingut. Es que el médico lleva en, el, en, en la maleta la, eh, la vida y además hemos definido qué es vida. Y así hay tantas incógnitas que casi, casi uno llega a la conclusión de que nos hemos estado engañándonos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos salvar vidas? Pero de todas maneras, para que nos entienda la audiencia, lo que intentamos aquí, yo por lo menos con mi tratamiento, es mejorar la calidad de vida de las personas mientras estemos en este mundo. Porque más vale estar un poco sano. Que estar enfermo. Pues una interesante reflexión para cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias eh, por entrevistarme y que Dios les bendiga. Vos a comprometer la felicidad y la tranquilidad de esta casa a Mons Tristos Sen Megues. doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te en la fibra més ràpida sols per 36 euros preu definitiu, no sumem més i a més a més si crides ara ho tindràs a mitat de preu fina, fins a final d'any Adamo, la fibra més ràpida